Entonces, de entre las cenizas. De un golpe. ¡Oh! Bueno, hola, hola, ¿cómo están, amigos de YouTube? Estamos aquí en el siguiente episodio de nuestra serie de Dark Souls con Puros y su sección Vigo. Miren esas vestiduras. Súper. Pero bueno, subí de nivel un poco y pues no, todavía no alcancé a conseguir el nivel suficiente para la katana, ya que estamos 14-13, me falta solo un nivel para llegar a destreza. Me puse a grindear un poco, pero encontré esto. Tan, tacatán. ¡Pum! Otra hacha. Está bonita. Y hace 95 de daño, que es un poquito mejor que la katana, pero es más lenta. Entonces, pues será nuestra arma temporal en lo que subimos de nivel. Y pues en lo que vencemos al boss. Y pega duro, ¿eh? Por lo tanto, sé que nos servirá. Muy bien. Así que sigamos. Pam, paca, pam, pam, pam. Rayos. Estos y sus fuegos. Oh, rayos. A ver. Ah, es que montoneros. Montoneros, rayos. Tendremos que recurrir a las sopitas. Ahí no puedo ver. Ok, listo. Listo, hachazo. No. No patees. No patees. O sea, ¿tienes un hacha y usas tu pie? No, oye, ¿qué te pasa? No quiero. El mensaje creo que ya lo había leído, sí. Sí. Ups. Muy bien. Entonces sigamos nuestra aventura. Aquí está el combate a distancia inminente. O no sé cómo había dicho el mensajillo. Nada, es que tengo que empezar a acostumbrarme a esta hacha. Porque sí, eso es un poco diferente a la hacha pasada. Y los golpes fuertes no los da horizontales, los da verticales. Entonces, hay que aprender. Hay que aprender de esta nueva arma. Muy bien, sigamos. Aquí con los mismos señores desesperadillos que les gusta atacar en bola porque no pueden solos. Malditos cobardes. ¡Ja! Ay, y aquí un ninja también. Oiga, señor, ¿qué le pasa? ¿A quién le invitó usted? ¿Qué hace aquí? Está otro por acá. Montoneros. También me atacan por la espalda. Por eso arderán. Arder. Toma. Muy bien. Vamos a tomar un poquito de sopita. Y sigamos. Armadura de soldado hueco. Bien. Intenta lugar de tiro. Ok. Yo creo que se refiere a... ¿Recogí los cuchillos? Seguramente sí. No, no los recogí. Es que lo que pasa es que este enemigo sí es algo poderosín. Entonces, lo mejor que se puede hacer es empezar a atacarlo a distancia. Porque miren, ya le di dos golpes de 99 y sigue, sigue así como si nada. A ver, uno más, uno más, uno más. Ah, rayos, rayos, rayos. Ya le hace falta un golpe ya, un golpe ya. Pero no nos arriesgamos y vamos a lanzarle fueguito. Listo. Es que sí, ya la primera vez que me lo enfrenté, me hizo caca. Muy bien, y no me acuerdo qué consigo aquí, si es un arma o es un alma. Pero pues, tiene que ser algo bueno, ¿no? Es un anillo. Este creo que me ayudaba con la vida. Ah, es cierto, me protege cuando tengo poca vida. Y pues eso está bien, porque pues, todo el mundo necesita protección, y más en un juego así. De salvaje. Puerta bloqueada. Creo que aquí no había nada. Ah, sí. Nada. Muy bien, sigamos adelante. Hay que evitar a nuestro amigo, el de la espadota, que estaba dentro de la puerta de por allá. Y yo creo que todo estará bien.
Es un largo camino. Vamos a evitar esa puerta. Porque no está. No es agradable. ¡Uy! 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 ¡Qué feliz, qué feliz, qué feliz! Y aquí es donde está el señor Minotauro, si no me equivoco. Uy. Tengo. Ay, no, tengo 6 estos, pero yo creo que debería bastar. Debería bastar. Unas que tengo 2000 almas. Ah, quiero subir de nivel. Ah, quiero subir de nivel. Quiero subir de nivel. Ah, me la juego, me la juego. Vamos. Ese. Cuidado con tiradores más adelante. No, de hecho, los tiradores están atrás. Hola, señores, ¿cómo están? He venido a. ¡Ey! ¡Qué hostiles, señores! Por favor, contrólense. ¡Contrólense! Una vez viene aquí a querer pasarla bien y ustedes empiezan de agresivos. ¡Qué decepción! Y ahora vamos a bajar. ¡Con estilo! ¡Woo! ¡Pum! Ok, y ahorita viene el señor, señor. Venga por acá. Ok, aquí está. Y no tengo fueguitos. Esto va a estar un poco complicadín. Y... ¡Hoya! Ok, esto va a tardar un poquitín. Pero... si la libramos, va a estar muy cool. Muy bien, ahí está. Oiga, señor, usted es muy lento. Perdón, no, usted ataca bien, no, ¿qué crees? O sea, le dije lento, no, es un chiste. No, 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 rayos. Tenemos que tomar un poco de sopita. No, no, ok, listo. Hachazo, ok. Sí, mi estrategia es darle un hachazo en sus partes nobles. Y a ver si tengo... ¡Oh, rayos! Ese ataque es el que más daño hace. Ok. ¡Ajá! ¿A qué no sabías que podía pasarme por atrás? Ah. Ok. ¡Hachazo! ¡Uya! Listo, ese hizo más daño. Señor, por aquí. Oiga, ¿qué le pasa? Señor. ¿Cómo? Pórtese. Ups. Oh, rayos. Ese me dio de lleno. Sopita. Ah, oh, nice. Refrescante sopita. Ok. Esquivado. Él también esquivó ese, pero... ¡Ajá! No le sirvió. ¿Vieron? Ok, yo creo que voy a intentar... dar golpe fuerte de dos manos a ver si... Ok, no funcionó. Pero ahorita lanza su ataque. Me acerco, hachazo doble. Ah, listo. Me alejo. Ah, nice, hachazo doble. Me alejo. Oh, nice, ni yo supe cómo le esquivé esa. Y ya, acábalo. Sí, oh rayos, no le he matado. Yo pensé que ya lo había matado. Ah. Muy bien, y hachazo. Oh. Ok. Seguimos bien. ¡Hachazo! Listo, ya. ¡Nice! ¿Vieron eso? Eso, ¡Uf! Perfecto. Esto se merece una carita de pacha. En postproducción voy a poner a la carita de pacha. No sé si la conocen, deben conocerla, ¿no? Es el pacha. Con su cara de aprobación. Debería estar allá en la pantalla. Ahí, sabrosiendo nuestra victoria. Y pues ya estamos cerca de acabar este episodio. Estamos en la marca de los 9 minutos. Y pues yo creo que nada más vamos a avanzar. No me acuerdo si aquí hay otra hoguera o una puerta. Ah, no, aquí está la puerta que nos va a permitir. ¿Está cerrado? Es que por esta puerta puedes llegar a la primer a la hoguera que estábamos con anterioridad. Pero bueno, lo bueno es que tenemos aquí a Señor Sol. ¡Woo! Pero, ¿qué nos dirá Señor Sol? ¿Acaso tendrá un mensaje oculto para nosotros? Lo sabrán
en el próximo episodio de Dark Souls. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan bonita día, tarde, noche. Adiós.